Muy bien, Natalia Oreiro, conductora, nominada, premiada, uruguaya, argentina, multifacética, cantante. Y ganadora. Y ganadora. No, premio no sé. del. Me gané el premio del público a la mejor actriz. ¿Qué tal? Y además, todavía tenemos una nominación: mejor actriz. Pero se la voy a perder, seguro. <laughs> ¿Qué dices? No, bueno. Mujer de poca fe. ¿Qué pasa? No, 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 yo tengo muchísima fe y además considero que el trabajo que hicimos en Gilda es maravilloso. Pero bueno, tengo que darme cuenta de que estoy con cinco pesos pesados de la actuación, que son grandes películas y que son pocas las posibilidades que tengo de ganarlo pero bueno aquí estamos igual el hecho que te lo haya dado la gente está fantástico exactamente yo también estuve nominada en la primera edición de los Platinos, que fueron en panamá por una película llamada guacolda eh, con lo cual creo que tengo el récord de la más nominada no me digas y eso como son cuatro ediciones y también tengo el récord eres de... la persona que más ha conducido exactamente o sé sea, que tengo doble récord increíble ¿Lo conoce Axel Cuchevas? Absolutamente, sí. ¿Te gusta platicar con él o te aburre un poco? No, me encanta. Aparte, él ha sido un mecenas en mi carrera cinematográfica. Ah, muy bien. Te voy a dejar con él para que platiquen de cosas interesantes. Muy bien. Natalia Oreiro, la anfitriona de La Noche de Mañana. Ya lo saben, a través de TNT, la cuarta edición de los Premios Platino. Axel, por favor.